años hablando italiano, de lunes a viernes solo comen pata. Me ven creído que soy argentino, si ven mi ropero parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andinos, si tengo más fe que todo el Vaticano. Bienvenidos a una nueva edición de Zucky por Rosario, hoy de tour en los estudios de RB Producciones, pero con la cabeza en Mendoza, porque este es el especial que tuvimos este mes. Abocado a los vinitos, y no estoy sola, estoy de nuevo con Chulo Duflos. ¿Cómo estás? Todo bien. Me alegro. Nos vemos seguido ahora. Somos así nosotros, ¿viste? Sí. Che, bueno, gracias por nuevamente invitarnos. No, gracias a vos. Un placer venir. Nos traes invitado. Y siempre traigo cosas lindas yo acá, ¿viste? Aquí yo les alegro el corazón, ¿viste? Yo les traigo cosas lindas, la verdad que... La medicina de los romanos era el vino, ¿no? Así que estamos bien. Estamos bastante bien. Estamos bien, estamos bueno, bien. Bueno, y tenemos con nosotros a dos representantes de una de las bodegas con más de 100 años en el país, ¿no? Estamos con Antonella y con Nicolás. ¿Cómo están? Sí, muchas gracias por recibirnos. Un placer estar acá. Sí, nosotros somos de la zona este de Mendoza, el departamento de Rivadavia. Esto es un proyecto familiar. Yo soy la cuarta generación de la bodega junto con mi hermano Nicolás y otro hermano Emiliano, que bueno, no ha venido ahora para acá. Pero sí, somos de la zona este y bueno, estamos presentando acá en Rosario nuestros vinos. Nosotros somos una empresa familiar de mucha trayectoria, pero que lo que no hacía la bodega era vino fraccionado, es decir, vino con etiqueta, con una marca propia. La bodega muchos años se dedicó a lo que era la venta del vino granel, es decir, que no se etiquetaba, no se fraccionaba. Y bueno, hace un año, fines del 2021, a principios del 2022, arrancamos con marca propia y bueno, este proyecto. ¿Premiados? Sí, sí, tenemos ya algunas medallitas. Estamos viendo acá uno de los que tenemos acá presentados, tenemos a La Joya. Sí, tenemos, si querés te cuento un poquito más o menos cómo son las líneas. Esta es nuestra línea de entrada, que es una línea en pentámera. Son todos vinos jóvenes, ¿sí? Lo que tienen para destacar que ninguno tiene paso por barrica. Y bueno, esta es la línea de entrada, después tenemos una gama media. Y este es el tope de gama, como vos dijiste, es un Syrah que es una edición limitada de 10.600 botellas. Es un Syrah de un viñedo del departamento de Santa Rosa que queda al lado de Rivadavia, más al este de la provincia. Claro, porque ustedes son de Rivadavia. Claro, el departamento de Rivadavia que es la zona este de Mendoza. Que no tenemos muchas bodegas. No, hay muchos viñedos, hay mucha plantación. Pero hay pocas bodegas que fraccionan, sí, hay muy pocas. ¿Y qué puede diferenciar como el gusto a otros lugares de Mendoza, a otras zonas? Mira, la realidad es que la mayor parte productiva está en el este. Hay muchas bodegas de la parte oeste, lo que es el Valle de Uco, ¿sí? Pero que, digamos, utilizan la producción y todo lo que es los viñedos de la zona este. Por ahí no hay tanto un poco en la altura, lo que mayor se diferencia es en la altura. Estamos a 700 metros sobre el nivel del mar en la zona este. Pero en cuanto a características del vino no son muchas en la realidad. Pero es la zona este es la pionera de lo que es el vino. Con todos los premios, mirá todos los premios que tiene. Sí. Es increíble. Igual ya lo vamos a probar, ¿no es cierto? Lo probamos. ¿Qué? ¿Lo puedo servir? Vamos a ver, un poquito. Lo servimos un poquito y fíjese el color que tiene. Aparte, este Syrah realmente es impresionante. En Rosario estamos hace poco, así que sí, era como la novedad, digamos. ¿Cuál era la reacción de los rosarinos al producto? No, les encantó. Y bueno, el Syrah es algo que ya viene, ya lo sabemos y viene en las ferias, sí, se destaca siempre, sí. O sea, Anto se dedica a toda la parte de comercialización y el señor está más en la finca, ¿no? Exacto. ¿Qué nos puede contar un poquito de la finca? Bueno, por ejemplo, el Syrah en Santa Rosa, el viento seco, hace mucho calor o mucho frío, cosa que otras variedades quizás no les favorece. Claro. Es decir, que le brinda el color y todos los aromas, el cuerpo. El rendimiento también. Todo eso, tenemos un rendimiento entre 50 y 70 quintales por hectárea. Algo muy bajo que es lo que le... Lo que le brinda mucho cuerpo y personalidad al vino. Al Syrah. Corre bastante viento también. Claro. Y bueno, todo eso por ahí... ayuda al racimo a dar el cierto porcentaje de quintal por hectárea. Claro, tener ese bajo rendimiento es lo que le da el cuerpo, el color, mucho más cuerpo. Se tocó para simplificar un poco la situación, digamos, hace mucho tiempo atrás, muchos vinos se vendían, no sé si se acuerdan, pero se vendían en Damajuana. Claro. Y los vinos antes eran más
con mucho más agua, porque en realidad la gente, ¿qué buscaba? Cantidad y no buscaba calidad. Entonces, ¿qué pasó? Capaz que de un viñedo teníamos 10 racimos de uva, entonces, bueno, vos sacabas cantidad, pero los viñedos estaban llenos de agua. Claro. En esto se trata de buscar justamente todo lo contrario. O sea, un viñedo va a tener capaz que 2 racimos, ¿entendés? ¿Y qué pasa? Se trata de que justamente esa planta se estrese, se le agregue poca agua, pero todas las propiedades que va a tener el vino lo va a sacar del suelo, de la raíz. Claro, y la cosecha también es tardía, que es lo que hace también lo que le da ese color y el cuerpo al vino. ¿Partidas especiales? Por ejemplo, nosotros estamos empezando en los primeros días de febrero, último día de enero, y esto se está cosechando en mayo, casi mayo. Ah. Y mayo. Bueno, ¿cómo los podemos encontrar en las redes o acá en Rosario? ¿Dónde podemos encontrar Cava Gentile? Y acá en Rosario tenemos ya en casi la mayoría de las vinotecas estamos ya. Así que ya... Entonces, Chulo es nuestro representante. Ahí va. Que si no le hablamos a Chulo. Él es el encargado, sí. Si no me hablan a mí, yo no le bajo vino. Claro. Sí, estamos en varias vinotecas ya. No sé, las tengo que nombrar o no, pero si no las nombro, pero igual en conocidas, vinotecas conocidas acá de la ciudad. Como digamos acá algunas de las del centro como para... Positano. Positano, perfecto. En Positano sabemos que vamos a encontrar Cava Gentile. Sí, exacto. Y pueden probar el Cirana. Tenemos tres líneas, digamos, Malbec Cabernet. Y en este tenemos Malbec Cabernet, tenemos un Sauvignon Blanc, que es con paso con barrica, y el Blen. Otro es un Blem. Y después tenemos como tope de gama el Syrah. El de las partidas limitadas. Exacto, así que bueno. Para momentos especiales, dicen los chicos. Tal cual, están todos en toda la vinoteca que estamos acá en el centro. Estamos en zona sur, estamos en zona oeste, zona norte. Estamos en Fun, en Roldán. Estamos ya en varios lugares. Así que nos pueden encontrar tranquilamente. Bueno, y si genial. No lo contactan al Chulo, listo, el Chulo se lo hace. Ahí está. Ningún problema. Y en nuestro Instagram también, Cava Gentile, muy fácil encontrar. También estamos en Instagram en todas las redes. Y ahí pueden ver también todo lo que pasa todo en la página web, pueden ingresar directamente a la página web, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, chicos, gracias. Como todo, siempre acá un placer, aparte que vengan los chicos de Mendoza a presentar, viste, sus vinos acá. Así que bueno, siempre... Nos llevan un poquito... Un lujo que venga la gente de allá. Así que la verdad, te soy muy contento, chicos. Muy, muy gracias, gracias por venir. Encantada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, y gracias a la producción de acá que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Bueno, chicos, salud. Salud.